Hola, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa en directo de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben ustedes que nuestro programa es un programa en riguroso directo donde vamos a estar en una entrevista que ahora les contaré durante hora y media, haciendo un descanso a los tres cuartos de hora para la publicidad y volvemos en la segunda parte. Hoy tenemos, como les anuncié el jueves pasado, tenemos una entrevista muy, muy especial, porque no es habitual tener una personalidad como la que vamos a entrevistar en un medio público contando cosas tan interesantes como seguramente nos va a contar nuestro coronel de la Guardia Civil, el señor don Ricardo Arranz Vicario. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir. Le agradezco en nombre de la emisora y en nombre propio que usted esté aquí para hablar de ese dignísimo cuerpo que usted dirige aquí en la provincia de Las Palmas. Las gracias a vosotros por invitarnos y invitarme. Bien, el coronel Ricardo Arranz Vicario, el jefe de la comandancia de Las Palmas de Gran Canaria, es una persona que ingresó en el cuerpo de la Guardia Civil en el año 1982, donde sacó el título de teniente en la Academia General de Zaragoza. Su primer destino fue en esa bella ciudad de Huesca. Él luego nos contará los puestos más importantes que ha desarrollado. Después pasó a Jaca como jefe de esquiadores de esa unidad de la Guardia Civil. Luego se vino a Las Palmas, ha estado dos veces, ahora lo veremos. Primero estuvo del año 1986 a 1995 y luego lo trasladaron a Huelva cuando accede al puesto de comandante. Posteriormente vuelve a Canarias de nuevo, pero en esta vez a Tenerife desde los años 1997 hasta el 2012, en que definitivamente viene y lo designan a Gran Canaria como jefe de la comandancia de esta provincia de Las Palmas. Y desde 2012 está aquí con nosotros, pero a mí me gustaría que él brevemente nos contara un poco sus inicios. ¿Por qué se hace usted Guardia Civil? Pues vamos a ver, cosas de la vida. Yo provengo de una familia de militares y yo me presenté a la Academia General Militar para ir a Infantería. Pero en aquella época teníamos un curso para ingresar previo que se llamaba selectivo, donde se estudiaba primero de ciencias físicas, y ahí estábamos dos por plaza, con lo cual no se entraba fácilmente, y había repetidores y gente que iban en primer año. Entonces, militarmente existen unas costumbres de que el que lleva más años en la, o sea, el del curso superior ahija a uno del curso inferior, en este caso un repetidor. Y yo tuve la suerte o la mala suerte de que me dejó un guardia civil. Ajá. Entonces ya empezaron las malas compañías. Y ese año no ingresé, repetí curso y al año siguiente sí ingresé. Y en ese segundo año me junté con más malas compañías, con más guardias civiles. Total, que el primer año, cuando había que hacer las peticiones, yo había puesto ejército, guardia civil, y el segundo año puse guardia civil, ejército. E ingresé en la Guardia Civil. Por eso estoy en la Guardia Civil. ¿Y alguno de sus familiares militares había ejercido en la Guardia Civil? Ninguno. No. Bueno, o sea, que usted es el primero de la estirpe militar de su familia. Yo soy la oveja verde de la familia. Pero está orgulloso. Usted le veo feliz y contento de ser un servidor público en ese magnífico cuerpo que usted dirige. Uh-huh. ¿No se arrepiente de ello? No, en absoluto. ¿Nos puede usted explicar cómo fueron sus comienzos en la Guardia Civil y de qué se siente usted, qué recuerda con más cariño? Porque usted ha tenido muchos destinos de mucho prestigio y sobre todo en diversas responsabilidades. ¿De cuál se siente usted más satisfecho? ¿Cuál fue el que más ilusión le hizo? ¿Cuál fue donde más trabajó y donde más éxito obtuvo? Hombre, a mí yo creo que el que más trabajé y más me satisfizo. Yo creo que fue el de jefe de la sección de esquiadores de la Guardia Civil en Jaca. ¿Por qué, don Ricardo? Hombre, porque las labores allí prácticamente básicamente eran de rescate. La unidad tenía todo lo que es el Pirineo de la provincia de Huelva, de Huesca. Que luego hablaremos de Huelva. De Huesca también. Todo el Pirineo de la provincia de Huesca, el Moncayo en la provincia de Zaragoza, Soria, y parte también del Pirineo de Navarra. Entonces estábamos haciendo rescates en verano y en invierno, con lo cual eso siempre da satisfacciones. Pero es una actividad muy dura, ¿no? La de dura, dura en el sentido físico y luego, eso digo, a eso me refiero, y luego humanitaria, de riesgo y de calamidades. Y de calamidades, claro. la montaña es dura. Sí, y se suelen producir accidentes muy, muy fastidiados. Sí, hay accidentes, sobre todo en invierno,
que las condiciones climatológicas son peores, los aludes en alguna estación de esquí, que tuvimos un par de ellos, son duros. Entonces, me acuerdo de ese, porque son unidades donde hay mucha relación entre todos los componentes. Ahí yo era el jefe, pero ahí compartías todo, mucho compañerismo, efectivamente, con todos los guardias, los sargentos, los cabos. Había mucho compañerismo porque al final había que llegar al sitio y socorrerle, y si había que tirar de camilla, el que primero tiraba era yo a hombros, claro, o lo que sea. Y entonces eso te crea un ambiente muy bonito, que conforme pasan los años y vas subiendo en los empleos, vas perdiendo esa distancia y esa, claro, y esa cercanía. Esa cercanía. Luego también aquí, cuando estuve mandando aquí en Las Palmas el servicio de información y el grupo antidrogas, pues bueno, ahí también se daban estas circunstancias, y luego ya se va diluyendo. Conforme vas subiendo, te vas, claro, vas perdiendo, vas ganando distancia, perdiendo contacto, pero es ley de vida. Claro. ¿Cómo es? Usted sabe que años atrás había algún tipo de roces, sobre todo roces por celos. ¿Cómo es la colaboración de ustedes con la Policía Nacional y con las policías locales? ¿Se podía mejorar o es muy satisfactoria? Hombre, yo creo que todo siempre en esta vida es mejorable, pero en principio no suele haber grandes problemas. Normalmente los problemas a veces los generan las personas. O sea, un guardia civil que se mete donde no debe, o un policía nacional que se mete donde no debe. Correcto. Pero institucionalmente, normalmente las cosas funcionan bastante bien. Donde mejor funcionan las cosas es en el tema de las investigaciones. Es constante investigaciones en común entre Policía Nacional, Guardia Civil y el DAVA también. ¿DAVA qué significa? DAVA, la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera. Ajá. Aduanas, sí. Para entendernos, el DAO. Entonces, constantemente tenemos operaciones conjuntas, sobre todo en temas de drogas. Por cierto, hay que felicitar a la Guardia Civil por el magnífico éxito que ha tenido en la solución del crimen este tan execrable que se ha producido en Huelva, precisamente, fue, ¿no? Sí, en Huelva. En Huelva, donde estuvo destinado. En un pueblo que ahora no me acuerdo del nombre. Yo tampoco me acuerdo. Me parece que se llama Campillo, o el Campillo. Sí, creo que sí. Sí, sí. Ha sido una magnífica actuación profesional. Desgraciadamente, en un caso tan desgraciado, ¿no? Efectivamente, ha sido una muy buena actuación, y hay que felicitarles por el trabajo realizado, y sobre todo tan rápido. Tan rápido, tan expedito. Tan rápido. Últimamente la Guardia Civil soluciona los problemas de forma, bueno, no todos, claro está, porque algunos son más complejos que otros, ¿no? Pero hay que ver qué rapidez en solucionar un tema tan complicado. Bueno, esto es como yo siempre digo, que y voy a sacar yo el tema, si no me lo sacará. Sí, sí, claro, no me claro. Lo saca. Esto es como en todo. Para que te toque la lotería tienes que comprar. Tienes que comprar el billete, claro. Bueno, pues entonces nosotros lo que hacemos es, cuando echamos la carne en el asador, en el tema de la investigación. Claro. Y si luego nos acompaña la suerte un poquito. Claro. Pero claro, suerte, para tener suerte primero hay que comprar. Hay que buscarla. Hay que buscarla, hay que trabajarla y luego tener la suerte. Entonces, normalmente se procura en caliente buscar las primeras pesquisas, las primeras, sobre todo los sospechosos. Ya se sabe normalmente dónde hay que buscar el círculo, el sospechoso principal, y si las cosas se encaminan bien y hay un pelín de suerte, pues se da con el clavo. Se da con el clavo. Hay veces que no hay suerte, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Jeremy. Eso le iba a preguntar, sí. Ya me lo imaginaba. No, hemos tenido esa mala suerte de no encontrar al pues culpable. Fíjate, el equipo que llevó inicialmente la investigación de Jeremy de la UCO estaba aquí haciendo esa investigación, y tuvimos una desaparición de una niña chilena en la zona de Las Galletas, en Tenerife. Y entonces pedí el equipo, y ese equipo fue allí, y en dos o tres días solucionamos la desaparición en caliente. Tuvimos suerte aquí, pues con el tema Jeremy, pues a lo mejor por alguna cosa le faltó a lo mejor ese puntito de suerte, que lo hemos tenido muchos años después, y es muy complicado encontrar las pruebas concluyentes. Claro, claro.
Concluido. ¿Qué pena sienten ustedes los profesionales cuando no pueden dar con el criminal en casos tan sensibles como esto, verdad, mi coronel? No podemos dar o no tenemos las pruebas suficientes para poderlo imputar, claro. Efectivamente. Claro, claro. De todas formas, ustedes no duermen con esos casos, ustedes esos casos no los archivan nunca. No, policialmente, aunque en las películas americanas dicen sí, que sí. En España las cosas se archivan en los juzgados. En la Guardia Civil no se archiva, no se archiva nada. Bueno, ni en la Guardia Civil ni en la policía no se archiva. Siempre que esté abierto un caso, siempre que esté sin resolver, ahí está. Ahí está. Y ustedes siguen trabajando sobre esos casos que están sin resolver. Se sigue trabajando, sí. Se sigue. Aunque eso no se conoce públicamente, pero la Guardia Civil, igual que como acaba de decir usted, la policía, pues siempre está investigando ese tipo de cosas, porque ustedes lo que quieren es resolverlo, claro. Claro. Y a veces ya que es cuestión de amor propio. Claro. Es que ese ha sido uno junto con lo de la chica esta, ¿cómo se llamaba? Con sí, la de Las Palmas. La de Las Palmas, sí, que también no se ha podido. Son muy en el tiempo, están, son muy... Están los dos ahí, son dos como dos espinas que tenemos clavadas. Sí, y no se ha podido dar con no eso. No se ha podido probar lo suficiente. Ya, porque ustedes sí seguramente tienen hecho el robo de quien pudo haber sido. Claro, digamos sin prueba. Que sí. Sin prueba. Digamos que sí. Claro, claro. Ese es el problema, que a veces se tienen la convicción de que es, pero no hay pruebas. ¿Y eso por qué, mi coronel? ¿Porque no se investiga de forma inmediata o por qué se produce eso? ¿O porque el criminal es muy listo y no deja rastro? Ya digo, a veces es cuestión... ¿Y de esas circunstancias? Es cuestión de buscar y encontrar la hebra. Si la hebra la encuentras, inicialmente puedes tirar y está todo caliente. Cuando la hebra la encuentras, pasados los años... Está todo difuminado y cuesta muchísimo hacer más. La madeja, ¿no? Hacer la madeja. Entonces, por eso digo que siempre hay un punto de suerte en claro. Estas cosas. Por supuesto, hay que ponerse a trabajar, ¿no? Si te quedas cruzado de brazos, la suerte no te llega. Nada, claro. No te llega, hay que ponerse a trabajar. ¿Estamos bien protegidos los canarios, mi coronel, en materia de terrorismo? En terrorismo, Canarias siempre ha estado bastante protegida, sobre todo con el terrorismo que teníamos en España, que era el de ETA. Con ese no había ningún problema. De hecho, aquí nunca vinieron a atentar, y el terrorismo que hubo aquí fue uno local que tampoco, sí, que tampoco triunfó. Y tampoco hizo grandes cosas, aunque es el responsable del accidente de Tenerife, de los rodeos, pero bueno. Yo me refiero al terrorismo islámico. El terrorismo islámico, eso es impredecible. Hay que estar constantemente encima de esta gente, de los que están radicalizados, de los que se conoce que se han radicalizado, y constantemente encima observándoles, intentando saber qué quieren, qué hacen o con quién se relacionan, para intentar adelantarte a sus malas intenciones. Sí, pero es que a lo mejor sus malas intenciones, la decisión la toman en cuestión de 48 horas. Sí, claro, ese es el problema. O sea, que no es como un comando tradicional que lleva 2 meses, 3 meses de preparación, incluso de ensayos, porque ETA hasta ensayaba. Los atentados, sobre todo, muchas veces. Eso no lo sabía yo. El tiro en la nuca, había veces que se acercaban a él a ver si alguien reaccionaba. Por si tenía escolta o algo. O había alguna contravigilancia. Entonces, esto como en un momento sienten la inspiración y tienes 48 horas a lo mejor para resolver el problema. Entonces, es complicado, pero aquí ya hemos tenido 2 o 3 operaciones en que hemos detenido a gente que estaba bastante radicalizada. Ah. Una fue en Las Palmas, en San Juan, en el barrio San Juan, y otra fue en vecindario. De todas formas, mi coronel, la policía española, la Guardia Civil, es una de las policías más prestigiosas del mundo en materia de terrorismo, precisamente por la gran experiencia desgraciada que tenemos. Yo creo que los israelistas y nosotros somos de los... Son de los mejorcitos, de lo que es porque hemos sufrido mucho. Claro. Israel también, claro, la policía, el Mossad, evidentemente, porque... con el terrorismo de que se produce en toda esa zona del Oriente Medio, claro está. Esto, ¿cuáles son las competencias? Porque esto es un programa, mi coronel, que aparte de conocer su opinión sobre todos estos temas que está preguntando, es un programa didáctico. Nos gusta que nuestra gente que nos ve y nos escucha conozca qué hace la Guardia Civil. ¿Cuáles son las competencias a grandes líneas que tiene
la Guardia Civil en España? Bueno, existe una ley que es la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que es del año 86, que ya está un poquito... obsoleta. Viejita. Mayor, viejita. Mayor. Habría a lo mejor que hacerle algún retoque, en el cual vienen marcadas. Entonces hay dos cuerpos, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Entonces tenemos una serie de competencias exclusivas, que las tenemos en todo el territorio nacional. ¿Cuáles dependiendo son las... de la población? Exclusivas, son exclusivas. Ah, bueno, sí, exactamente. ¿Cuál es exclusiva de la Guardia Civil? El tráfico. Por ejemplo. Las intervenciones de armas. Puertos y aeropuertos. La seguridad de puertos y aeropuertos. El SEPRONA. El servicio marítimo, o sea, el mar. Creo que no se me olvida ninguna. Esas son exclusivas de ustedes. La policía tiene otras, como es extranjería, todo lo que es pasaportes, todo lo que es seguridad privada, las empresas de seguridad, porque las armas son nuestras. Sí. Ya he dicho que las intervenciones de armas eran nuestras. Eso lo tenemos compartimentado y ahí no tiene por qué haber ningún problema. Y luego hay otras competencias territoriales, que es lo que vamos a decir para que el ciudadano se entienda la seguridad ciudadana. Ajá. La seguridad ciudadana está compartida. Entonces, esa ley dice que las capitales de provincia y aquellos municipios que el gobierno determine son de la policía del Cuerpo Nacional de Policía. Y el resto es de la Guardia Civil. Es de la Guardia Civil. Por eso hay una imagen de que, digamos, la Guardia Civil está en el ámbito rural y la policía está en el ámbito urbano. No hay ninguna, pero que no es así exactamente. No hay una definición de si una ciudad tiene que tener, cuando tiene tantos habitantes, tiene que tener policía o no. En la ley anterior, la del 86, sí hablaba de 30.000 personas. 30.000 habitantes para que fuera de la policía o no. Pero ahora dice capitales de provincia y aquellos municipios que el gobierno determine. ¿Por qué, mi coronel, se están cerrando tantas casas de la Guardia Civil? El otro día leí un reportaje de que muchísimos pueblos estaban cerrando. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Bueno, esas casas que tanto cariño les tiene uno. Vamos a ver. Que son las viviendas que ustedes ocupan cuando están de servicio en los pueblos, en los grandes... Sí, los cuarteles, la Guardia Civil tiene un despliegue, digamos, vamos a decir, ancestral, bueno, de la fundación, y era la ocupación del terreno. Había que ocuparlo porque la movilidad era andando. O sea, tú tenías que tener los puestos a 2 a 3 horas andando uno de otro, porque si no... Claro. Entonces, y sobre todo se colocaban sobre las vías de comunicación, porque uno de los primeros problemas que había en aquella época en España era el bandolerismo, a las diligencias, a los... Exactamente. Entonces, sí. Por eso las unidades se llamaban puestos y líneas, porque una línea era una serie de puestos sobre una vía de comunicación. Ajá. Por eso se llamaban líneas. Sí. Entonces tenemos ese despliegue. Claro, ese despliegue hoy en día, con el despoblamiento que ha habido en algunas zonas de España, en el que los pueblecitos son hoy en día con muy poquitos habitantes y ya con las comunicaciones que hay, a veces es mantener... ¿No hace necesario mantener esas casas cuartel? Claro, todo pueblo y todo alcalde quiere tener su... El lugar de vivir, claro. Porque, malo o bien, si resulta que en este pueblo está la casa cuartel y en ese no, el malo se va a robar aquel, porque no sea que en ese momento salga la pareja y le pille. Entonces, en sí, tener el puesto ya da una seguridad y una comodidad claro, de desplazamiento. Claro. Pero hay hoy en día hay cuarteles que están abiertos, o sea, funcionan, pero no vive nadie. O sea, las viviendas están vacías, no vive nadie, porque la gente, como hoy se puede ir a vivir a una cierta distancia, se van al pueblo grande o se pueden a la capital de provincia y de allí luego van a trabajar a su puesto y están literalmente vacíos. Entonces, por eso se están cerrando algunos, pero se está cerrando muy poquitos, muy sí. Poquitos. Para que se cierre tiene que haber casi un acuerdo por parte del ayuntamiento,
porque como el ayuntamiento diga que no se cierre, ahora a veces es complicado cerrarlo. ¿Qué personal tiene la Guardia Civil a nivel nacional? ¿Cuántos miembros la componen? Aproximadamente. Hemos superado los 80.000. Los 80.000. Hemos superado los 80.000. En toda España. En toda España. Pero ahora estamos sobre los 70 y tantos. Porque con la crisis que tuvimos en... No se convocan plazas. A principios de esta década se convocaban muy poquitas plazas. Claro. Hubo años que se convocaron 200 plazas. Joder. Cuando perdíamos 2.000, 2.000 y pico efectivos. De jubilaciones. Al año. ¿Porque ustedes a qué edad se jubilan, mi coronel? Bueno, nosotros tenemos dos situaciones. La reserva. Tenemos la reserva, que los guardias se iban a los 58 ¿Y ahora? Y se siguen yendo, pero ahora, dado la crisis, se les prorrogó hasta los 65. Entonces, el que quiere puede continuar hasta los 65. Ajá. Los guardias, los suboficiales se van a la reserva a los 60 y los oficiales nos vamos a los 61. A los 61. Y todos nos jubilamos, o como nosotros decimos, retiramos a los 65. A los 65. Ya no pertenece a la reserva, sino jubilado completamente. Ya pasamos a la situación de retirado, que eres un civil, normal y corriente. Ya. Y ustedes normalmente, bueno, por la gran experiencia que ustedes acumulan, por el prestigio que ustedes tienen, cuando se retiran muchos de ustedes pasan a la vida privada, a dirigir empresas de seguridad o a asesorar a grandes empresas, grandes grupos de empresas. Eso es, yo he visto, conozco algunos que se ha producido ese tipo. Sí, se produce. No. Es habitual. Hombre, para aprovechar esa inteligencia y esa información. Es habitual, que tienen ustedes, efectivamente, mucha gente tiene titulaciones en seguridad, director de seguridad, tienes una experiencia, y entonces hay gente que... Y es compatible. Tienes que dejar de percibir la pensión, seguramente. No, vamos a ver, en reserva es compatible. Cuando estás en reserva es compatible. Cuando ya pasas a retirado... Ya no. Sí, es compatible, pero te retiran una parte de la pensión. Ajá. Porque no puedes cobrarla entera si estás trabajando. Y si estás en activo, no puedes. Tienes que pedir una excedencia. Tienes que pedir una excedencia. Para ingresar en la Guardia Civil, ¿qué hay que poseer? ¿Qué requisitos básicos? Vamos a ver, para ingresar en la Guardia Civil ahora mismo hay dos vías. Está para ingresar de Guardia Civil, digamos, base, de agente de la Guardia Civil. Para eso hace falta simplemente el bachillerato. Tener bachillerato. Segundo de... ¿De la ESO? De la ESO, ese no, del bachiller. De bachiller. Sí. Es lo que hace falta, no hace falta nada más. No, y mantener, por ejemplo, una estatura determinada. Hay unas pruebas, hay que pasar un reconocimiento médico, unas pruebas físicas y luego un examen. Y luego un examen tema teórico. Sí, teórico. Una serie de temas de constitución, de... Sí, sí, sí. Y después también hay una entrevista y unos temas psicológicos. Entonces, los que aprueban van a la Academia de Baeza y están un año en la Academia de Baeza. ¿En Jaén? Sí, en Jaén, de formación. Y luego salen y están un año en prácticas. En cualquier puesto de la Guardia Civil de España. Efectivamente. Práctica. Aquí tenemos ahora mismo 40 y tantos en prácticas. 43 me parece que son los... Pero que luego, mi coronel, ¿esa gente se queda aquí o se puede ir a la península donde haya vacante? Esa gente están en prácticas y cuando obtienen ya el en propiedad, digamos, porque son guardias... La plaza. Se les llama guardias alumnos en prácticas. Cuando ya pasan a ser guardias civiles, entonces tienen que obtener destino. Y el destino... Según haya vacante. A donde haya. Exacto. A donde haya. El tema de las plazas es que nosotros tenemos el 50% de las plazas está reservado para soldados profesionales. Me parece que son 3 años de antigüedad. Entonces, todos los soldados... Para soldados del ejército que quieran ingresar en la Guardia Civil. Tierra, mar y aire. Y aire. Entonces, me parece, no sé si son 3 o 5 años de antigüedad en el ejército. ¿En el ejército? El 50% de las plazas están reservadas para ellos. ¿Y entran directamente, mi coronel? ¿O hay que hacer un examen? Tienen que hacer también el mismo examen. Ah, el mismo examen. El mismo examen. Diríamos que es como una promoción interna. Lo que pasa es que, claro, a lo mejor se presentan 4.000 para 1.000 plazas. Por ejemplo. Sí, que es lo que pasa en todas las oposiciones. Y en los otros se presentan 15.000 para 1.000 plazas. Porque son, es decir, si, suponiendo que hubiera 2.000 plazas. Entonces, esa es la diferencia.
Y cuando salen guardias civiles, pues pueden ir a cualquier punto de España. Ahora mismito, venir a Canarias es complicado. No hay plazas. Y una o sea, vamos a ver, el problema que tener, plazas hay, porque vacantes yo tengo, pero el problema está en que si a mí la Guardia Civil me anunciara todas las vacantes de aquí se llenaba. No hay duda que se llenaba, porque canarios en la península hay un montón. El problema está en que quedaría lo que yo llamo normalmente la España profunda, un Teruel, un Palencia, Cataluña, que están allí, la gente ha salido de la academia, van allí casi forzosos, entonces se quedaría allí. Claro. Y entonces la Guardia Civil lo que está haciendo es mantiene repartidas esas vacantes que no puede cubrir. Ya llevamos 2 años en el que estamos recuperando algo, ya no son de 200, ya son de 2.000 o 3.000 las plazas que se están convocando. Estamos empezando a recuperar, pero hasta que no recuperemos los números, digamos, las vacantes hay que repartirlas entre todos. Pero sigue existiendo déficit de personal. Sí. O sea, si ahora usted, si hubiera normalidad, ¿cuánto, qué personal, ay, perdón que se le cayó la, qué personal haría falta para, lo puede poner por aquí? ¿Qué personal haría falta, mi coronel, para que estuviera completa la plantilla de la Guardia Civil? ¿Cuántas personas faltan de antes de la crisis? Aquí andamos entre 150 y 200 personas. ¿Aquí? ¿De déficit? ¿Que faltarían? Sí. Pero solamente de guardias. Mandos estás todo cubierto. Todo cubierto perfectamente. Ya. ¿Y esas reivindicaciones de igualación salarial que tienen, que reivindican algunas agrupaciones de ustedes, cómo va eso? ¿Ustedes cobran menos que la Policía Nacional? Creo que sí. ¿Y por qué? Porque yo leí hace, me parece que fue el año pasado, que el Ministerio quería igualar a ustedes, creo que era así, ¿no? Porque ustedes no cobran más que la Policía Nacional. Perdieron un guardia civil. Lo que es que somos dos cuerpos que tenemos una estructura diferente. Y entonces esa estructura genera en algún caso disfunciones. Yeah. Que efectivamente que al final se producen en sueldo. La diferencia. Porque el problema está en que nosotros, al ser un cuerpo militar, uno de los complementos que hay es el complemento de destino, se llama, y ese va en función de en nosotros es en función de esto, de los cargos, del empleo que tiene, empleo que tiene. Cambio en la policía es en función de la silla que ocupas. Ah, amigo. Porque ellos son civiles, como toda la administración civil. Claro. Es en función de la silla. Y entonces se puede dar el caso de que 2 años en una silla consolidas. Amigo. Entonces pero ¿y en la escala básica, don Ricardo, se produce también esa diferencia de salario entre un policía y un guardia civil? También se produce porque creo recordar que el guardia es nivel 17 y el policía es un nivel 17 cuando salen. Pero luego tienen muchas sillas para policías de nivel 18. Ajá. Con lo cual se produce una pequeña diferencia. Pero la grande diferencia. Pero creo que el ministerio solo iba. Lo sí, iba, pero las grandes diferencias no son. Sólido, ¿no? El ministro sí, de Interior. Pero las grandes diferencias no son con la Policía Nacional. Esa no es la. O con las policías locales. No es la guerra. Con las policías locales tampoco. Lo que ha sido siempre sangrante ha sido con las policías autonómicas. Con las autonómicas. Eso es lo que cobran mucho más que ustedes. Efectivamente. Tiene bemoles. Pero en fin. ¿Cuáles son las especialidades y grupos de operaciones especiales que tienen ustedes en la Guardia Civil? Bueno, aquí en esta comandancia, la Guardia Civil tiene unidades centrales y unidades, vamos a decir, provinciales, periféricas. O autonómicas. Periféricas, las llamamos periféricas. Entonces, en esta comandancia tenemos todas las unidades periféricas que puede tener una comandancia, menos una, que es la de montaña. Un grupo de montaña que está en Tenerife y desde Tenerife se cubre todo el archipiélago. Ah, amigo. Cuando nosotros hablamos de montaña, hablamos de montaña, pero esto es para cualquier tipo de rescate en un medio difícil. O sea, en un acantilado. Sea en Tenerife, en la Gomera, en un acantilado. En un acantilado no es montaña. No es montaña, pero es un acantilado, claro. O bajar a un pozo. A un pozo. Entonces ellos hacen todo este tipo de rescates y tienen la sede en Tenerife. Y luego nosotros tenemos todas las especialidades, tenemos perros, policías, tanto de drogas como de explosivos, como de salvamento y rescate, de búsqueda. Tenemos unidades de desactivaciones de explosivos, tenemos 2 unidades.
Tenemos unidades fiscales en los tres aeropuertos y en el puerto en el puerto de La Luz. Tenemos el Seprona, tenemos tráfico, tenemos equipos de policía judicial, tenemos una unidad de información, tenemos, ya he dicho, Seprona, servicio marítimo, tenemos el servicio marítimo con dos destacamentos, tenemos buceadores, los GEAS, tenemos, no sé si se me olvida... ¿Se le olvida alguno? No sé, creo que no se me olvida. Son bastantes, ¿no? Sino que bastante, como se me olvida alguien, a lo mejor que no se me cabren los guardias de esa unidad. Que digo que son bastantes especialidades, ¿no? Están prácticamente cubiertas casi todas. Sí, sí. Está. Sin embargo, mi coronel, yo he oído que, leo sobre todo, que a veces ustedes acuden o piden la ayuda de los especialistas centrales. Por ejemplo, a lo mejor en un crimen muy complejo, sí, o en un tema, yo qué sé. Por ejemplo, explique por qué se produce eso. No, cuando se ve una complejidad que puede sobrepasar las capacidades de la comandancia, pues se puede pedir ayuda. Apoyo. Por ejemplo, digo, en el caso de que hemos hablado antes, Jeremy. Vino la UCO, en el caso de esta la unidad chica, central operativa, sí, ¿no? la unidad central operativa, en el caso de esta chica chilena utilizamos a la UCO también. Todo depende de lo compleja. ¿Y por qué? Porque esas unidades que están en Madrid son especialísimas, saben más que nadie, me imagino. Hombre, lo que pasa es que ellos están a dedicación full time, sí, todo tiempo a eso. En cambio, mis equipos tienen que hacer esa investigación, pero también tienen que hacer inspecciones oculares, tienen que asistir a los juicios, y entonces a veces se complica un poco. Y eso, como pues, no podía ser menos, cuando usted pide ese tipo de ayuda, inmediatamente se la ponen a su disposición. Normalmente sí, claro. Si están y no están en otras cosas. Luego aquí también en Canarias tenemos dos unidades de reserva. Una es una unidad de helicópteros, que está en Los Rodeos y en Fuerteventura, que el jefe es el general de la zona, que está en Tenerife, él es el que dispone su utilización fuera de lo que está previsto. O sea, hay siempre un programa de servicios conjuntos, pero si ahora surgiera un incidente, yo llamo al general, mi general, necesito el helicóptero, y entonces inmediatamente lo mando a pagar. Se pone en contacto y se utiliza para lo que sea necesario. Y luego también tenemos un grupo rural de seguridad en Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos está ubicado, en la antigua terminal del aeropuerto de Los Rodeos, están allí ubicados. Esta es una unidad de reserva, para que se entienda la gente, antidisturbios. Eso le iba a preguntar, que ustedes tienen también una unidad antidisturbios, igual que la Policía Nacional, claro, que es la que interviene en manifestaciones para evitar conflictos. Tenemos pequeñas unidades aquí en la comandancia, y luego está el grupo que está en Tenerife. En Tenerife figura la comandancia, diríamos, la cúpula de la Guardia Civil está en Tenerife. Vamos a ver, la organización de la Guardia Civil es dos provincias, cada una tiene su comandancia, y Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, las comandancias, y luego la comunidad autónoma es una zona. Y las comunidades autónomas, las unipersonales, digo unipersonales, uniprovinciales. Uniprovinciales. Las uniprovinciales, lo normal es que la mande un coronel. El coronel manda zona y comandancia, las dos cosas. En cambio, ya en las pluriprovinciales. Un general. Y que tiene su sede en. ¿De brigada o de? Indistintamente. Los ha habido de brigada y de división, o sea, es indistinto. Y está en Tenerife. Y tiene su cabecera en Tenerife. Ajá. Aquí en Las Palmas está la del Cuerpo Nacional de Policía, y ustedes tienen en Tenerife. Nosotros tenemos la cabecera en Tenerife. Esto, ustedes, antes les había preguntado la colaboración que ustedes llevan a cabo con los cuerpos y fuerzas de seguridad de la policía, pero ahora me gustaría saber, porque la Guardia Civil tiene mucho prestigio ante los jueces y magistrados, ¿colaboran ustedes fehacientemente y de forma muy efectiva con los juzgados y tribunales? Bueno, vamos y con la fiscalía, claro. Vamos a ver, nosotros las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado somos policía judicial genérica, que se llama, y luego las unidades de policía judicial, por ejemplo, y el Seprona son policía judicial específica. Entonces la policía judicial específica está al servicio de los juzgados, de los magistrados y los fiscales. De los juzgados. Normalmente las operaciones, investigaciones que se llevan están
Bueno, si el hecho delictivo, el asesinato, el robo o lo que sea, o la estafa se ha cometido, estamos dirigidos por la fiscalía y por el juzgado. Por el juzgado y por el juzgado. Y si, por ejemplo, en temas de drogas o cosas que digamos el delito no ha aflorado, que lo estamos investigando, también es el juzgado quien lo lleva, es el que nos da todos los mandamientos para poder hacer actuar. Y estamos dirigidos por ellos y por las fiscalías, por ejemplo, antidrogas, claro, también. Sí, las fiscalías especiales, es que hay distintas especiales, claro. Hay fiscalías especiales, está la antidroga, está la de tráfico, está la de violencia de género, hay otra de delito de odio, me olvida alguna, medio ambiente también, la de medio ambiente. No sé si se me olvida alguna. Entonces, por ejemplo, Seprona va con medio ambiente, tráfico va, claro, con seguridad vial, policía judicial pues va con violencia de género. O sea, se distribuyen en relación a las especialidades que usted también tiene. Claro, nosotros dentro de policía judicial tenemos un equipo que se llama EMUME, equipo mujer menor. De eso quería hablar luego en la segunda parte. Que precisamente la parte menor y la parte mujer llevan la violencia de género. Ajá. Y luego aparte hay unidades más que unidades, hay personas dedicadas, especialistas a eso en las distintas unidades. Y la colaboración es magnífica, vamos. Con los jueces. Con los jueces y con la fiscalía. Las relaciones con los jueces son normales y es muy normal que al acabar ciertas operaciones y ciertas cosas los jueces nos feliciten, claro, por el trabajo realizado. Sí, sí, sí. Y además ustedes son condecorados muchas veces en ámbitos que no son propiamente de la Guardia Civil, sino que... Entonces ahí están... La colaboración con los jueces es que si no hay colaboración, no hay nada. No podrían trabajar, claro, porque digamos le faltaría una pata importantísima a cualquier tipo de investigación, porque claro, ellos son los que tienen que autorizar las entradas y registros en las viviendas, las intervenciones de los teléfonos y muchísimas cosas para salvaguardar los derechos fundamentales, claro. Y también se ha creado, usted que le acabo de oír, una brigada de especialistas en temas de odio. Hay una fiscalía, hay una fiscalía creada para delitos de odio. Que por desgracia se está poniendo de moda. Efectivamente. Sí. Y es una fiscalía que se quiere potenciar el tema de estos delitos, porque a verlos hay los, pero no se les da tratamiento de eso. Como eso. ¿Y cómo funciona, mi coronel, para pasar ya después a la publicidad, cómo funciona la relación de usted con las diferentes comandancias, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote? O sea, la coordinación ahí es perfecta y día a día, me imagino. Vamos a ver, la comandancia está dividida en, básicamente, vamos a decir, en siete unidades básicas, que básicamente, digamos, son compañías. Nosotros las llamamos compañías, los términos militares, sí, todas, claro, estas cosas. Entonces tenemos el norte de Gran Canaria, es una compañía, que es la eminentemente rural, la típica de la Guardia Civil. Tenemos otra compañía en el sur de la isla, con los municipios de Telde, Agüimes, Vecindario y Mogán. ¿Y San Bartolomé? No, San Bartolomé es de la Policía Nacional. Verdad, y claro. Telde es de la Policía Nacional. También, sí. Y después tenemos otra compañía en Lanzarote, que lleva todo Lanzarote menos Arrecife, que lo lleva la Policía. Y tenemos otra compañía en Puerto Rosario, que lleva todo menos Puerto Rosario. Cuando hablo de Puerto Rosario, Arrecife, estamos hablando de municipios, no de casco urbano. No de casco urbano. Estamos hablando de municipios. De todo el municipio. Ahí son seis. Luego tengo una otra compañía fiscal que lleva puerto y aeropuerto aquí de Gran Canaria. Tengo otra compañía que se llama de Plana Mayor, que lleva los edificios públicos, como la delegación del gobierno, sí, presidencia del gobierno, juzgado, Banco España, la prisión y el núcleo de reserva, que es la unidad de reserva mía. Y luego también vamos a decir que, dicho nueve, quedarían otras dos compañías, que sea el servicio marítimo, uh-huh, y el subsector de tráfico. Ya. Muy bien, hemos llegado al término de la primera parte de nuestro programa. Como ven ustedes, está haciendo una entrevista desde el punto de vista informativo muy interesante, porque vuelvo a repetir, no es habitual que un altísimo cargo en nuestra máxima representación en la provincia de Las Palmas, de nuestra Guardia Civil,
pues esté en un medio público explicando cómo funciona ese dignísimo y noble cuerpo de la Guardia Civil. La segunda parte del programa va a estar mucho más interesante que la primera, por eso les pido, como siempre, que no nos abandonen estos 5 minutos de publicidad y volvemos inmediatamente. Muchísimas gracias.